Bueno. Cuenta poesía. Sí. Después de esto, de hacerte una impresión, comenzar. De hecho, el tema que nos ocupa no es un tema fácil para elegir un punto definido desde el cual comenzar, ¿no? Yo creo que la mejor opción es recordar lo que dice Blavatsky al comienzo de su segundo volumen de Doctrina Secreta, el hecho de que este estudio, especialmente de mitos, leyendas, ha ocupado la mayor parte de la vida, dice ella, de quien estas líneas escribe. El tema es cómo comenzar sin, obviamente que esto no es posible un curso de una tarde sobre un tema que como materia en la universidad abarca un año y se la tiene como bastante superficial porque uno no alcanza más que arañar la superficie del tema, pero por lo menos la idea es ponernos en contacto con qué está pasando ahora en ese área y que nos demos cuenta de que es un área de estudio académico que todavía hoy se persigue. Entonces, ¿en qué estado se encuentra y en qué se relaciona con ese contenido monumentalmente complejo, en cuanto a este tema se refiere, de Isis sin velo y Doctrina Secreta, ¿no? Es un poco establecer este tipo de conexiones. Nos lleva a pensar, o a, por lo menos a decidir qué no va a ser esta charla, que es en primer lugar un curso de mito en el sentido de una serie de lecciones sucesivas que ustedes vayan aprendiendo, y qué otra cosa que no va a ser es que yo me ponga a contar historias y relatos de mitos, aunque ya que no soy un mitógrafo, el mitógrafo recopila historias. Si bien van a ser necesarias recurrir a relatos míticos, el tema y punto principal, creo, es crear un espacio de reflexión sobre el mito. Es decir, tratemos de reflexionar sobre el mito. Casualmente, lo más difícil hoy en día, según se entiende, y estoy hablando de acuerdo a autores muy, muy estudiados hoy en las universidades, llámese Kirk, por ejemplo, Kirk, que tiene un libro muy importante, Kirk, el mismo de los filósofos presocráticos. El mito, su significación y funciones en las diferentes culturas, un libro muy complejo, pero que se imagina que después de... El mito, su significación y funciones en las diferentes culturas. Buena suerte. Si alguno quiere de pronto algo más de divulgación, pero de muy buena calidad, hay un autor, Luke Ferry, que es muy recomendable. Por supuesto que hay otros autores muy conocidos, Grace Campbell, pero bueno, Campbell lo que hace es recopilar historias, ¿sí? No hay en sí una reflexión profunda acerca de lo que es el mito. Por otro lado, esto nos conecta directamente con lo que en el mismo capítulo dice Blavatsky, y cita una parte de Isis sin velo. Blavatsky tenía un amigo bastante entrañable, a quien admiraba mucho, un gran egiptólogo de la época, Charles Massey. Un egiptólogo da conferencias y en un momento cita esta opinión de un gran sanscritista de la época, un gran estudioso oriental, Max Müller, que decía que el mito era una enfermedad de la lengua, una enfermedad del pensamiento. Fíjense, justamente entender que toda la vida de Blavatsky y toda su obra se basó en la defensa de los antiguos, en la defensa, en el sentido de, ustedes si han leído un poco de esoterismo, de ocultismo, partiendo de un inmanentismo, sabrán que la historia no es algo lineal, que es cíclica, y que hay grandes sectores y fragmentos de la historia que no están registrados, pero que se encuentran en los anales ocultos. Esta
noción de que mientras más primitivos somos más estúpidos, es la noción que justamente, afortunadamente, ahora está cayendo. Eso es debido a muchos estudios. ¿Y qué estudios? Ya desde el siglo XIX, que es justamente no por nada que surgió en este siglo la escritura de Isis Imbero, Doctrina Secreta, una gran corriente. Miren el evento que precipita todo eso, hay otros más, pero básicamente es ese. Un tal Whitney viaja a la India y descubre que, después de todo, el idioma sánscrito tenía las mismas raíces que nuestros troncos, que todos nuestros troncos indoeuropeos. Es decir, él dice, bueno, si en griego decimos pater, en latín pater y en sánscrito pitr, los pitris, padre, ¿no es cierto? Y así buscando otras raíces etimológicas, entonces quiere decir que el sánscrito no es tan ajeno a nuestra cultura. Y de ahí, de este descubrimiento, surge una gran ola de investigaciones sobre cuestiones llamadas indoeuropeas, que no solamente involucró la lengua, aunque comenzó desde la lengua, involucró la mitología, la historia. La India, por primera vez, pasaba a ser parte de nuestra historia. Y eso inclusive se vio confirmado por increíbles descubrimientos arqueológicos. Ya traje unas fotitos, pero bueno, una foto a veces no dice tanto. En el norte, en lo que es actualmente Pakistán, de ciudades como Mohenjo-daro, Harappa, que contaban ya desde el 8.000 y 10.000 años antes de Cristo, según se dató, la datación siempre es un problema, no solamente con la idea de una asamblea democrática del pueblo, sino con agua caliente y fría y todas comodidades que solamente adjudicaríamos hoy a una ciudad moderna. Entonces, de repente cambió toda la historia, y aún hoy, si uno, cualquiera que curse historia antigua en la universidad, todavía falta ese lado. ¿Y la India dónde está? Si la India es nuestra estirpe racial. Y ojo que al hablar de raza, ustedes saben muy bien que en ocultismo no hablamos de divisiones étnicas, ¿no es cierto? En esoterismo, raza es una época, es un tiempo de la humanidad, porque es relativa a la evolución de la forma, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la conciencia, pero que en realidad es divisible en cuanto a épocas, no tiene que ver con divisiones étnicas de la humanidad. Entonces, frente a toda esta oleada, imaginan, en tal época comenzaron a recopilar las grandes mitógrafas, a recorrer el mundo, y nace la idea de que hoy en día, afortunadamente, ya está muy consolidada, de un estudio comparativo. Ya no podemos estudiar un solo sistema paradigmático, llamado, llamémosle el griego, por ejemplo, sin ver todos los otros sistemas y las conexiones que tienen. No se puede concebir el estudio si no es comparando. Y eso también pasó con el estudio de la religión. Y en una época muy particular, influenciada justamente por todo este siglo XIX, todo este romanticismo en las artes, los descubrimientos científicos, que había un gran movimiento intelectual en cuyo contexto, y no casualmente, escribe Blavatsky Isis Imbero y Doctrina Secreta, bajo cuya influencia también escribe. Este movimiento, justamente, por eso toda esta gran cantidad de autores que ella cita y que a mucha gente le suena muy desconocido, quién era este, quién era este, y sin embargo que tienen inclusive importancia hoy en día porque son los grandes filólogos, historiógrafos, los que estaban justamente en la época discutiendo. Ahora, ¿qué discutían en cuanto al mito? Bueno, básicamente al principio nadie dudó de qué es el mito. Después, cada vez que fue avanzando la historia, cada vez sabemos menos qué es el mito. Hasta llegar a un autor como Kirk, por ejemplo,
que después de un libro muy sesudo y de descubrir tantas historias paralelas, llega a la conclusión de que no se puede saber qué es el mito. Lo cual es absolutamente, parece algo casi absurdo, pero de todas maneras vamos a tratar de descubrir que no es lo importante que es el mito, sino la función que cumple y cómo interpretamos, cómo leemos, en qué sentido, porque está estricta e íntimamente conectado con cómo leemos el esoterismo, cómo leemos un texto. Si uno descubriera cuán poco sabemos leer, interpretar, entonces se daría cuenta de la importancia de todo lo que estaba sucediendo en esta época y de repente nos daría un poquito de vergüenza saber que todavía hoy tenemos dificultades en la comprensión y en la lectura porque todavía no nos cayó la ficha de cosas que estaban pasando hace siglos. Miren, por ejemplo, ¿cuánto tuvo que defender Blavatsky la postura de que el mito no es una enfermedad del pensamiento? No es que es una historia primitiva, porque los antiguos no tenían otra forma que decir las cosas, es algo más. Hay un pensamiento mítico, ¿sí?, que está diciéndonos algo. Y ese pensamiento mítico no es que sea ficticio, tiene algo de realidad, algo de historia. Esa historia de pronto no está determinada necesariamente por el relato mítico, puede ser parte de su estructura, puede ser algún dato, pero en realidad no fue Blavatsky quien primero habló de eso. Hay un término que lamentablemente muchas veces no fue traducido, se ve que el traductor de la doctrina secreta y dice sin velo tuvo un problemita para saber qué significaba, y de repente encontramos en una afirmación en Doctrina Secreta que dice, por ejemplo, los patriarcas del diluvio de Noé son los dioses babilónicos ehuemerizados. ¿Ehuemerizados? ¿Y esto qué es ehuemerizado? Se ve que no le encontró la vuelta. En inglés, por ejemplo, está eso, humerize, que es ¿de dónde viene? Bueno, en realidad estamos retrotrayéndonos al siglo III, en la época alejandrina, donde Evémero, les voy a mostrar una fotito de una estatua de Evémero, Evémero fue el primer comentador alejandrino que dijo, en los mitos hay algo de realidad y de historia. No son fábulas ficticias. Y eso entendiendo mitos, ¿no es cierto?, mitos, ¿sí?, mito en el sentido no homérico, ¿no es cierto?, que es una historia, un relato o algo que uno dice, sino algo que de alguna forma viene a través de la tradición. Con lo cual, por supuesto, nos arroja en el terrible problema de que también ya enfrenta Blavatsky en ese sin velo y en Doctrina Secreta en distinguir la tradición de la literatura. Homero no es, o sea, no inventó la guerra de Troya. La Ilíada no está en la guerra de la guerra de Troya, no está en la Ilíada por primera vez. Hay un ciclo épico anterior transmitido por generaciones de bardos y que en cierto momento alguien se sentó a escribirlo. Algunos dicen que Pisístrato, Clístenes, que bueno, reunamos todo lo que hay y tratemos de ver esto de cómo es la historia esta de la guerra de Troya, la Ilíada y la Odisea, pero mientras tanto hay una tradición oral que había estado circulando durante no cientos, sino miles de años. Eso pasa lo mismo en la India, con el Mahabharatam, con el Bhagavad Gita, que son transmitidos por la tradición, pero se escribieron en el siglo VIII recién. ¿Y antes qué pasaba? Y bueno, antes, gracias a toda esta cuestión musical y métrica del sánscrito, era transmitido y realmente eran capaces de memorizar 100.000 versos. Porque eran capaces. Hoy en día ha caído la idea de que toda civilización no literada, digamos, que no tiene escritura,
era una civilización primitiva. ¿Cuántas civilizaciones se han descubierto, especialmente por los mitógrafos y los arqueólogos, en América misma, que no tenían escritura y que eran civilizaciones en ciertos otros aspectos muy avanzadas? Entonces, ahora hay toda una discusión acerca de que el texto era escrito o no era escrito, Homero era una sola persona, es un poeta que le dio la forma final o es el primer poeta que después se le fueron agregando cosas. La Ilíada son tres historias, perdón, la Ilíada son cuatro historias, la Odisea son tres historias diferentes, todas fusionadas en una. ¿Quién fusionó todo eso? ¿Fue Homero? ¿Fue un compilador posterior que hablaba sobre Homero? ¿Homero quién fue? ¿Fue real Homero? Todas esas discusiones están ahora en boga. ¿Por qué? Porque se entiende que hubo una tradición muy larga manuscrita que registraba el mito, pero el mito no es lo escrito. Viene de mucho antes, viene transmitido vía la tradición. Entonces están los que comienzan, y ahí comenzamos a empezar a entender que ya hay alguien que dijo, bueno, ok, tenemos una pauta, primera pauta. En el mito hay algo de realidad. Eso no solo lo dijo Blavatsky, ya fue dicho en la época alejandrina por Evémero. Por eso cuando ven en la Doctrina Secreta o en Isis la palabra evemerizada, que tendría que ser evemerizada en realidad en español, sepan que tiene que ver con la idea de que en la historia mítica hay algo que se considera que es histórico o real. Segundo, ¿cómo interpreto el mito? ¿Qué interpretación le doy? ¿Qué lectura le doy al mito? Y aquí aparecen hoy todavía dos corrientes clarísimas. Por eso, ¿a qué apunto ahora? Es a determinar exactamente cuál es la postura blavatskiana y, en mi opinión, también teosófica acerca del mito. Para ubicarla, al menos clasificarla y tener claro exactamente qué pensamos del mito. Primero, una línea, ¿no es cierto?, de una serie de una escuela que mayormente es inglesa, de Cambridge, que dice, bueno, a ver, ¿qué hay que hacer? Hay que descubrir, en primer lugar, hay que olvidarse de analizar historias de la mitología griega como las únicas historias míticas posibles. Hay muchas otras mitologías y en realidad el estudio serio comparativo equivale a combinar distintas historias de distintos pueblos y bueno, y ver qué pasa. Ahora, si yo tengo historias de distintos pueblos, tengo dos posturas posibles para asumir. Descubrir qué las distingue, los analistas, que dicen, bueno, a ver, los puntos en común son vagos. Yo quiero describir, a ver, ¿qué caracteriza cada una? ¿Qué tiene que ver con culturas diferentes? Y por supuesto, que aparecen como contrapartida los comparativistas. Que dicen, no, en realidad, lo que diferencia las historias es mínimo. Lo que hay que buscar son los puntos comunes en todas las historias míticas. Yo tengo diferentes sistemas míticos, hay que buscar esos puntos comunes que tienen. Y esos puntos comunes se encuentran en diferentes lados del relato, la estructura. Hay diferentes sistemas, unos más abstractos que el otro. Ustedes saben cuál es el sistema considerado hoy, inclusive académicamente, el sistema mítico de mayor abstracción posible del planeta. ¿De qué país vendrá? ¿De mayor abstracción? El sistema mítico de mayor abstracción que ya raya en la filosofía. Ya les dije. De la India. De la India. ¿Ven que India Maya? India, ¿sí? Ya vamos a ir al tema de las americanas, ¿no? Después le sigue Egipto. Pero hay otros sistemas míticos que también inclusive incorporan nociones fundamentales como la inmortalidad del alma, las edades, los cataclismos y todas cosas que tienen tremenda importancia inclusive para nuestro estudio esotérico, ¿no?, y de la transmisión. Entonces,
curiosamente nos encontramos con que tenemos ya dos postulados. Nuestra concepción del mito, la concepción, al menos la basquiana del mito, es efemerista, que significa que el mito contiene algo de real y de histórico, y comparativista, es decir, ¿qué buscamos? Lo que es, estudiamos los sistemas míticos con referencia a lo que es común a todos ellos, no aquello que los separa. Entonces, frente a esto, no sé, ¿por qué? Y porque nosotros tenemos claro que apuntamos hacia esa dirección que dirige Blavatsky de investigación, a que existió un sistema simbólico universal. Si nosotros entendemos que hubo una doctrina arcaica universal, concepto que va a ser fundamental para nuestra concepción de escuelas de misterio posteriormente. Entonces, tenemos que justamente buscar un origen común, una fuente común y todo aquello que conecte a los mitos entre sí. Para esto, aparecieron tres grandes momentos fundamentales y es muy interesante combinar esta idea de estos tres grandes personajes y momentos fundamentales del mito con la escritura de Isis Imbel y Doctrina Secreta. Hay un momento fundamental que aparece allá por el 1854. ¿Se imaginan? Esto es 1854, es anterior a Isis Imbel y Doctrina Secreta, ¿no es cierto? Que fue el primer impacto en los estudios míticos, en el sentido de que hay alguien que apareció y que es muy conocido hoy en día, yo no sé si tendrán el libro en la biblioteca, por lo menos en la filosofía de Córdoba está, la rama de Córdoba está, de un tal Fraser, llamado, ¿alguien escuchó de Fraser? La rama dorada, de Golden Bough. Bueno, esta primera etapa, Fraser, fue... Bueno, Fraser se dedicó a estudiar mucho los mitos antiguos de fertilidad, del sacrificio. Fue el primero que habló del scapegoat, del chivo expiatorio, el cordero del sacrificio. La idea de que las afinidades míticas, que son los mitemas, ven como a veces así como hablamos de fonemas en la lengua, en la lingüística, que, cuya combinación producen distintos significados. También hablamos, y hablan los mitólogos, mitógrafos son los que recopilan historias, ¿sí? Mitólogos los que reflexionan sobre el mito. Porque hay puntos afines y comunes en todos los sistemas míticos, como vamos a ver. Pero lo importante de esta primera corriente llamada del ritual, porque Fraser pensó que el origen común de todos los mitos estaba basado en los rituales. Esa idea hemos heredado nosotros hasta hoy en día, porque hay muchas definiciones hasta en el diccionario que dicen que el mito tiene que ver con relatos e historias heredadas relacionadas con la religión y el ritual. Hoy en día cayó esa definición porque, obviamente, Paris raptando a Helena, la guerra de Troya y demás, no tienen dioses. Se los puso Homero a los dioses, pero Homero no es la tradición, es la literatura, claro. Es decir, a ver, Edipo Rey, tan mentado por el psicoanálisis. Cuando hablamos de Edipo Rey, mito, no hablamos de Sófocles. El mito tenía un montón de vertientes, hasta había vertientes que lo hacían terminar feliz y contento y casado, y con hijos. Miren cómo termina la tragedia del mito de Sófocles. Terrible. ¿Casado con la madre? Sí, y también después, miren, hay cuatro vertientes de Edipo en donde termina de diferentes formas. Se lo considera desde el punto de vista de un mito tónico o lo que sea, pero hay vertientes que luego Sófocles toma y vuelca en la literatura. Por eso hay que diferenciar
la fuente literaria, de la fuente mítica, y eso no está dicho, pero es uno de los principales problemas de la doctrina secreta. Cuando discute Blavatsky, Hesíodo, Homero, y lleva al contexto mítico, ahí tenemos que darnos cuenta que estamos con ese problema de la fuente, la tradición. ¿Y la tradición de dónde deriva, se dice? Y de un mundo y un mítico y un mundo no histórico, previo a la historia. Y vamos a ver cómo se cae eso frente a nuestro concepto oculto de cosmogonía y de antropología, ¿no? Pero mientras tanto, entonces, hay una escuela que habló de un origen común, sea cual fuere, en los mitos de fertilidad, parece que la rama dorada está basada en un cuadro, etc. Pero básicamente descubre que el mito es un fenómeno colectivo, no es individual, es decir, no hay alguien que se puso a inventar un mito, y a su vez tiene un origen común. Primer paso para desembocar después en lo que Blavatsky llamará el sistema arcaico universal, este sistema mítico de simbología universal, ¿no? Hubo, por supuesto, un segundo momento, y yo no sé por qué, dentro de la tradición esotérica, porque los que estudiamos esoterismo vemos a esta corriente con cierto soslayo. Y nunca me expliqué por qué, en realidad. Obviamente que posteriormente a la escritura de Isis, Simbelio y Doctrina Secreta, aparece otro que revolucionó el pensamiento humano, nos guste o no, lo hizo, que fue Sigmund Freud. Admitámoslo. No podemos dejarlo aparte del pensamiento humano, a pesar de que no sé por qué tantos esoteristas tienen tanta rabia así. Nunca entendí por qué. La corriente del psicoanálisis es una corriente que ha contribuido a algo fundamental dentro del parámetro del estudio mítico, que termina haciendo coincidir aún más con la teoría de Blavatsky, que es encontrar patrones comunes, que algunos le llaman mitemas. Yo no me voy a dedicar a Freud, por supuesto, no tengo esa corriente ni esa línea de investigación. Sé que he leído algunas cosas muy particulares, como por ejemplo cosas que él mismo se planteaba y que él mismo ha quedado sin resolver. Freud se ha planteado hasta sobre la telepatía, sobre esto que llamó el sentimiento oceánico. ¿Sí? Qué grande Freud. Pero lo completa, perdón, Jung y los transpersonales. Y justamente, donde se puede ver también es en dos obras, que es una recientemente publicada, les aconsejo, aunque todavía está en alemán, al que no sepa hablar alemán, por favor, espero que la traduzcan. Sobre toda la recopilación actual de cartas entre Freud y Jung, que ha sido publicada el año pasado en Alemania. Segundo, el malestar en la cultura, el gran libro donde trata sobre telepatía y otros fenómenos y demás. Más allá de eso, y yo no me voy a meter en eso, sigue otro gran psicoanalista, pero que tenía un estudio específico. Y ese sí es justamente el que aportó Otto Rank. No confundan, por supuesto, con Otto Rank, ¿sí? Que es otro personaje extraordinariamente interesante en la historia del ocultismo, porque fue uno de los grandes estudiosos que estuvo junto a Hitler. Pero en realidad el pobre no le quedaba otra que servir a Hitler, porque si no le mataba, ¿eh? Pero fue el que se dedicó a estudiar en todos los temas profundos acerca del Santo Grial, servía a esta sociedad de Thule, lo mandaron a los Alpes, y por supuesto, una vez que Hitler se enteró que era homosexual, le invitó gentilmente a suicidarse, cosa que él hizo. Rank. Pero luego de esta gentil invitación tan formal de Hitler a que se suicide, después
terminó en la tradición como uno de los más grandes investigadores sobre el tema del grial, especialmente. Pero este es Otto Rank, que escribió un libro muy particular que se llama El mito del nacimiento del héroe. Está en español, ustedes lo pueden conseguir, leer. En esto, más allá de la interpretación psicoanalítica, que uno, por supuesto, ¿qué dice el esoterista? Está destinada a desanudar todo este ovillo, nudo, llamado kama manas en esoterismo. Y bueno, pero más allá de eso, él descubrió que en todas las historias de los héroes había patrones comunes. Héroes. El sistema mítico griego no es el sistema de mayor abstracción del planeta. Hoy en día se tiene como algo muy ingenuo, en cierta forma. Los dioses tienen pocas atribuciones, hacen siempre lo mismo, siempre están las mismas actividades. El dios Zeus engaña a la esposa, se acuesta siempre con muchachos y con niñas transformadas. Siempre hay funciones muy afines, más allá del simbolismo que tenga. Pero no cambia mucho, no tiene una variabilidad. Pero sí hay una gran creación del genio griego, que es el héroe. Ese personaje semidivino, hijo de un padre divino o madre divina, y padre o madre terrestre. Generalmente el padre siempre es Zeus, porque Zeus se acostó con quien quiso, y una madre humana. Nace la figura del héroe, que no es la misma que el héroe en otras mitologías. En la mitología, por ejemplo, germánica, el héroe no es divino. Hay héroes particulares, como el gran Gilgamesh, por ejemplo, en la Mesopotamia. Pero en la Mesopotamia hay tres o cuatro más. En Grecia hay huestes de héroes y personajes semidivinos. Zeus lo dejaba tirar con cabeza y otros más. Y había huestes de personajes que tenían raigán perdido. Entonces, bueno, obviamente descubre Otto Rank que, bueno, acá hay, a ver, un héroe nace de padres divinos, o bien de padres, perdón, no divinos, nobles, dice la historia. Edipo, ¿no es cierto? Por ejemplo, Hércules, se lo pone en una canasta en el río. Salomón. Moisés. Moisés. Hay varios. Todos. Hasta Edipo tiene una fuente que no está en Sófocles, que lo pone en el canasta del río. Lo recogen padres humildes o hasta animales, siempre en el sentido de algo inferior. Un oráculo predice el destronamiento del padre. El héroe crece, recupera su historia, en el sentido psicoanalítico, bueno, conquista su historia. Destrona al padre, es rey. Y entonces Otto Rank observa, pero esa es la historia de Karna, de Mahabharata. Esta historia se combina, bueno, Sargón de Akkad, Moisés bíblico, Hércules en varias fuentes, y Edipo también reúne la misma historia, aunque no lo encontramos en Sófocles, ¿así? Ajnatón también. Sí, correcto. Horus. Bueno, ¿qué pasó acá? Hay temas, hay cosas comunes. Obviamente, ¿cómo va a interpretarlo la corriente psicoanalítica? Por supuesto, con sus instrumentos. ¿Qué le vamos a pedir a la corriente psicoanalítica? ¿Que interprete en términos de iniciación en los misterios? No, no se dedica a eso. No, es decir, el tema es, no podemos anular vías de interpretación. Simplemente incluir diversas vías de interpretación y comprensión. Entonces, ¿qué dice la psicoanálisis? Bueno, hay diferentes etapas en la concepción del niño, de los mismos padres, ¿no es cierto? El niño ve, contempla a los padres de una forma, luego los compara y los contempla de otra forma. Hay una serie en el medio de ciertos deseos reprimidos por la madre, etcétera, comprendido por el padre y demás. Pero más allá de eso, el psicoanálisis logró que
los patrones comunes queden al descubierto. Y eso no tiene que ver con una cultura en particular, tiene que ver con la comparación en diferentes culturas justamente de... O sea, ya teníamos el origen común y los patrones comunes. De estos patrones comunes también está inclusive Perseo mismo. Algunos suponen en la interpretación que los pañales de Jesús también tienen que ver con la idéntica cuestión de la canasta en el agua. Ya vamos a ver sobre los mitos bíblicos, Heracles. Todos, por ejemplo, eluden algún infanticidio. Que mandan a matar a todos los chicos porque resulta que alguien, el rey se entera de que lo van a destronar. Entonces, Jesús, Krishna, la misma historia de Buda tiene patrones comunes también. Bueno, otros ya son más espléndidos, como Lohengrin, que llevan montados en el cisne. No vale la canasta, ellos llegan ahí puestos sobre el cisne. Bueno, lo mismo, en realidad, ¿no es cierto? Asurbanipal, los mitos sumerios, etc. Por supuesto que uno se pregunta cómo llevar la figura del héroe mítico a una interpretación un poco más oculta. Es decir, de acuerdo a la tradición oculta, cómo el héroe es justamente aquel aspirante espiritual que en su empresa épica lucha contra monstruos, los vence y recupera su origen divino, que sería el recuperar, el destronar al padre y erguirse él como rey, en el sentido de recuperar su posición divina, como está planteado en el mito. Pero sobre eso vamos a volver. La misma Biblia está llena de mitos. A ver, ¿qué testimonio histórico hay? ¿Testimonio histórico hay de la realidad histórica de Jesucristo? No. O de la muerte, claro. No hay testimonio. Me parece que hay ciertos romanos que creyeron sobre Jesús. O sea, como muy al pasar, pero creyeron sobre él. Bien. Pero, ok, ¿y qué pasa con los evangelios? Los esenios son como más fidedignos, me parece muy bien. ¿Pero serían el testimonio? ¿Qué pasa con los evangelios? Los evangelios son el testimonio. Son relatos. Es decir, no hay testimonio histórico, no hay nada arqueológico. No, escritos. En absoluto. Escritos posteriores. Son escritos muy posteriores, de 75 a 100 años. Hechos por hombres, como decía mi papi. Ya claramente los estudios bíblicos serios ya están descartando que Mateo haya escrito Mateo, Juan haya escrito Juan, Lucas haya escrito Lucas, y que falta Juan, Mateo, Lucas, Marcos. Y Marcos haya escrito Marcos. Otros ya ubican los capítulos 9 a 12 de Marcos como espurios, agregados medievales. Obviamente se habla del infierno, ¿de dónde, qué más se va a hablar? El gran invento medieval de la iglesia, el infierno y el diablo. En los tratados de Constantinopla hubo una manipulación de los textos. En el Pentateuco los cinco libros se mantuvieron conforme a las escuelas de Alejandría. Todos esos tomos que estaban en Alejandría quedaron conformes. Por eso la Torah, Zohar, Sefer Yetzira siguen igual, idéntico, hasta cuando vos identificás las claves lingüísticas en hebreo y lo analizás a nivel gemátrico, sigue igual. ¿Entendés? Que en la época de la India siguen igual esos textos, pero después los textos a partir del Pentateuco fueron todos modificados a nivel histórico, de tiempo, líneas de tiempo más que nada. Correcto. Para el Antiguo Testamento es clave entender lo que pasó en Alejandría, lo que vamos a tener ahora en eso, ¿no es cierto? Especialmente los contactos entre culturas que hubo en Alejandría, los eruditos hebreos de Alejandría. Yo voy a limitarme solamente al Nuevo Testamento por una cuestión básica de, primero, que yo no soy muy, muy principiante en hebreo. Estudio mucho más el griego antiguo, que es justamente el idioma donde estaban los evangelios. ¿Por qué está el griego antiguo en los evangelios?
Si hoy en día uno quiere escribir algo y quiere que lo conozca, ¿quién va a escribir en castellano? No, escribe en inglés. La lengua franca de la época era el griego, que ni siquiera era el griego de Homero ni de Platón, era el griego koiné, el griego alejandrino, ¿no? En eso se escribía y en eso permitía que los autores sean conocidos. De ahí ven la cantidad de referencias que hay en Isis y Belo, por ejemplo, a que es cierto que todos los padres de la iglesia hablaban, por ejemplo, de que existía un Mateo en hebreo, que contenía, por supuesto, un montón de secretos, especialmente relativo a escuelas de misterio y demás iniciaciones, que no tenía el Mateo griego. Obviamente, si uno quiere preservar un conocimiento para unos pocos, escribe en una lengua vernácula y no en una lengua popular, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que estos cuatro evangelios canónicos formaban una muy pequeña parte de los 80 y tantos que había en circulación en la época. Más allá de la evaluación de las historias particulares y muy diferentes que cuentan, ya estos cuatro son muy diferentes en sus historias, o al menos bastante diferentes. Por otro lado, había otros 70 y tantos evangelios que contaban otras historias y que tenían, en el análisis papirológico, un material idénticamente idéntico a estos cuatro canónicos, que por supuesto tenían la misma posibilidad de ser incluidos en cuanto al análisis del material. Pero claro, ¿cómo va a incluir la iglesia en un evangelio canónico aquel que diga que no construyáis iglesias? Si había como 400 ya iglesias, todavía no. Digamos que no era posible. O de pronto, cuando dice, estos son los dichos secretos de Jesús, el de Tomás, por ejemplo, o el de Felipe, que hubo tanto lío con eso y tanto movimiento, encima de estas cuestiones del Código de Da Vinci que han confundido más que lo que ha arreglado, que dice Jesús besó a María Magdalena en la y había los hormiguitas, justo se le abrió la cuna filológica. Las hormiguitas se comieron y resulta que analizaban y conjeturaron que la única forma era que era boca, el copto, porque estaba en copto, ¿no es cierto? Entonces, resulta que entonces que era Jesús estaba con María Magdalena, y bueno, más allá de las conclusiones, era muy común besar en la boca, porque la historia no lo dice, o sea, no era tampoco tanta cuestión para llevarla al extremo. Pero el tema es que la presencia de esos cuatro evangelios canónicos no son obra de la mano de ninguna divinidad, sino simplemente tienen nombre y apellido, Atanasio, Ireneo de León y demás, que son los que decidieron que este sí, este no, este sí, este no, ¿cierto? Y con todo, digamos, son evangelios que no representan testimonios históricos, son historias post facto y aparte, ni siquiera se sabe si fue escrita por quienes dicen que fueron escritas. ¿Cuáles son? ¿Qué es la parte de la Biblia en donde realmente es claro que fue escrita por quien dice que se escribió? No, el Pentateuco es uno, por ejemplo. Dentro de los libros de Génesis, Números, Levítico y eso, los textos se pueden registrar a través de las épocas y hay muchos textos, por ejemplo, del hebreo que son transfiguraciones del sumerio, de los textos sumerios. Eran textos antiguos de Gilgamesh, el diluvio, por ejemplo. A eso vamos, a eso vamos. Vamos con el Nuevo Testamento. La pregunta era... Claro, ¿qué parte del Nuevo Testamento se sabe que escribió quien dijo que se escribió? Pablo. 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 Todo Pablo se sabe que lo escribió Pablo, ¿no es cierto? Y hasta Isis y Belo aclara muy bien que no puede haber sido el mismo Pedro, el que fue el primer padre de la iglesia, porque él estaba en Babilonia y jamás se animó a llegarse a Roma para que lo mate. Entonces, hay toda una discusión histórica acerca de esta cuestión de los evangelios, pero lo cierto es que también tampoco la Biblia escapa a esta profusa cuestión mítica. Y si ya citamos, por ejemplo, todas aquellas que de las cuales habla Blavatsky, ese Simbelo, por ejemplo, que dice, a ver, el Génesis, ¿es acaso la creación del hombre? Y no, no tiene que ver con la creación del hombre el Génesis. Si estamos hablando de que ya el Zohar hablaba de las vestiduras celestiales y que luego el hombre se vistió con ciertas pieles, posteriormente, bueno, significa la inmersión en la materia, que es el arco involutivo del que se habla en el esoterismo.
Con la historia de Noé tenemos un flor de problema también, porque ya a raíz de Vénero, justamente, que Noé decía, bueno, a ver, tenemos la historia del diluvio babilónico, que es de doble fuente. La tenemos como parte de la epopeya de Gilgamesh, cuando un tal Utapishtim le cuenta la historia del diluvio. Y la historia del diluvio de los griegos, de Eucalión y Pirra, más la historia del diluvio de la Biblia, prácticamente concuerdan en ciertos parámetros básicos. ¿Cuáles son los mitemas? Llovió 6 días y era el séptimo paró. Sacó, fue la paloma volvió. Pasó la paloma, después ya no volvió, se bajaron, hicieron un ritual y después, de acuerdo a otras fuentes, Noé o quien sea se emborrachó en el sentido de que, bueno, tomó un cierto licor, el vino, bueno, etcétera, distinto en ciertas fuentes, pero hay un patrón mítico totalmente común. Los siete acompañantes, ¿sí? Manu Vaivasta. Exacto. Es el Manu Vaivasta, ¿no es cierto? Exactamente. De la vida. Es decir, el mismo patrón mítico tenemos en diferentes culturas. Lo que pasa es que tenemos en la tradición de babilónica, son dioses. Lo que en la tradición hebrea son patriarcas, ¿cierto? Entonces, la tríada, decía Blavatsky, Anu, Bel y Nua. ¿Quién era Nua? Noé. Era, el dios Nua era Noé, justamente, que pasó a ser Noé después, posteriormente. ¿Y eso a qué se refiere? ¿Se refiere a un cataclismo realmente? Sí. Es decir, los cataclismos por agua tenemos registros en toda la mitología sumeria, obviamente, allá llovía todos los días, obviamente van a surgir todos los mitos de diluvios universales en Sumeria. Pero de todas maneras también tenemos este mito de Noé, que en realidad no se refiere en sí más que al comienzo mismo de la manifestación. Noé siendo el espíritu que flotaba sobre las aguas. La idea del arca, la idea de que después, luego, se emborracha en el sentido de que el espíritu que penetra en la materia se ve como totalmente compenetrado con este universo material y pierde su conciencia divina. También podemos encontrarlo en la mitología griega, es decir, la misma historia exactamente que en diferentes culturas tiene el mismo patrón. Por supuesto que también uno de los grandes mitos bíblicos que se encuentra en Sumeria es el mito del demonio. A ver, demonio. La historia de la montaña Kur, cuando no llovía o se hacía algo mal con las irrigaciones, venía el hambre y eso era como un infierno, se pasó a ser la idea del infierno. Luego, explica el mismo Blavatsky, pasando por los escritos de Ahura Mazda en el Zoroastrismo, que tenían un dios que era dual, entonces pasó a ser la idea del demonio en el cristianismo. Ojo, la idea del demonio y del Satán es un mito muy complejo y requiere mucha explicación. Esto es una, digamos, algo muy, muy somero, ¿no? Pero ven entonces cómo en diferentes culturas tienen esta cuestión que hablábamos de patrones comunes. ¿Quiénes fueron los primeros que apuntaron a señalar eso? La corriente psicoanalítica. Y el último gran tercer momento, ¿no es cierto?, en el mito, ¿sí?, un gran antropólogo de la línea estructuralista, Lévi-Strauss. Él dijo, a ver, no solamente es un tema de origen común y de patrones comunes, acá hay algo más. Hace falta una interpretación alegórica. Acá hay un símbolo. Las historias míticas son símbolos de algo. Y en eso se parecen mucho, decía Lévi-Strauss, a la lengua. La lengua es un sistema también de valores puros. Geométrico, matemático.
Sí, es decir, hay, y de hecho todo el tema de la geometría matemática está como en la interpretación del mito de Lévi-Strauss también claramente, el sentido de puntos cardinales, de medidas y demás. Él decía, aquí hace falta interpretar alegóricamente. Y el mito, en cierta forma, tiene como la estructura del idioma. El idioma, a pesar de disociar, el idioma es como un sistema de símbolos que está en nuestro cerebro. Por supuesto, no es un símbolo en el sentido estricto, es que tiene cierto nivel de convencionalidad. Si yo digo árbol y en alemán es Baum y en inglés es tree, entonces ahí hay una cuestión del significante y va variando, salvo aquellas lenguas que se precian de tener ciertos significantes que tienen que ver con el espíritu, como el sánscrito. Por eso es una pretensión, por supuesto, de la cultura sánscrita. Pero en realidad, Lévi-Strauss decidió que hacía falta una interpretación alegórica, simbólica del mito. Y en eso, justamente, la cuestión se puso ya, por supuesto que todos estos, cada vez que publicaban sus libros, fueron un escándalo. Claro. Un total y absoluto escándalo. ¿Se imaginan? Frenzel, cuando lo publicó, tuvo la idea de elegir la historia de Jesús como un ejemplo. ¿De qué año estuvo? Dice en 1854. Diciendo, la historia de Jesús es un mito pagano. Se me vino la noche. Pero perdón, justamente... ¿qué dijo Cicimbelo? Sí, Cicimbelo destina casi todo el segundo volumen en demostrar cuánto de pagano hay en el cristianismo. Eso es algo que está totalmente reconocido hoy en día, porque justamente la historiografía de hoy en día ya no se basa en los historiadores cristianos. Desde que aparecieron los historiadores marxistas, hicieron esta gran recensión histórica, ya se sabe que la historia no fue lo que nos cuentan. Por supuesto, entramos en cuestiones bastante complicadas así, porque de pronto a un historiador cristiano no le va a gustar que diga que Julio César conquistó las Galias, no porque venció con su ejército, sino porque se acostó con el rey de las Galias. A nadie le gusta eso. Claro. Pero eso lo decía un historiador romano, Tito Livio. O sea, ya los historiadores romanos hablaban de eso, a tal punto que hay una cuestión en la cual no quiero entrar en conflicto aquí, que tiene que ver con el rol homosexual activo y pasivo que asumía César en función de los cantos en latín que surgían del ejército, y hay toda una historia que investigaron los historiadores, pero claro, eso jamás podrían haber sido concebidas por un historiador católico, que son los que primaron anteriormente. ¿Sí? Entonces, todos estos personajes, nadie puede dudar que Freud revolucionó el pensamiento, y menos que Lévi-Strauss revolucionó el pensamiento. Lévi-Strauss no se privó de investigar ningún mito, recorrió el mundo, hasta llegó a analizar mitos que todo el mundo dejaba de lado. Hay mitos, inclusive, que dijo, por ejemplo, a ver, hay un mito de las islas australianas, llegó hasta el Chaco. Mito de las islas australianas. Él dijo, hay mitos relacionados con rituales que se denominan rituales de pasaje. Rituales de pasaje, nuestra sociedad moderna está llena de rituales de pasaje. Cuando el chico se pone los pantalones se convierte en adulto. En la fiesta de 15, díganme si no es un ritual. Sí, tal cual. Que entra la novia, que el verbal se vaya con el consejo. Es un ritual. El casamiento mismo. ¿Cuál es la consumación máxima del ritual de pasaje? La muerte. Es la tercera vez que hago esa pregunta al público y todo el mundo contesta la muerte. Y tiene razón también. Pero en realidad es la iniciación. Sí, bueno, también. El nacimiento. Es la iniciación. La iniciación es un ritual de pasaje porque por base el ritual de pasaje coloca a la persona, la inicia en otro estado.
en otro estado de conciencia. Y Levi Strauss empezó a descubrir que tras mitos, aparentemente burdos inclusive, eran susceptibles de interpretación alegórica. Hay mitos de la sigla australiana, que son varios, en historia junta, voy a contar uno solo, por ejemplo, que decía, por ejemplo, un niño dormía en la carpa con la abuela. Los gases de la abuela asfixian al niño. ¿Qué es esto? ¿Qué? Flatulencia de la abuela, eso es un mito. No, bueno, descartémoslo, te dice la tradición. Levi Strauss dijo, no, aquí hay un problema de ritual de pasaje. El niño debería haber pasado por la iniciación en edad adulta, debería estar viviendo en la barraca del padre, y no lo hace. En consecuencia, hay un problema de toxicidad relativo a una etapa que el niño no cumplió y que era efectiva y que necesitaba cumplir. Obviamente que no podemos pretender que todos los sistemas míticos tengan la altura y la sutileza del sistema mítico indio. Hay que analizar todo, ¿no es cierto? Hay que recorrer los sistemas en busca de todos estos mitos que conecten y que tengan cosas similares entre sí, ¿no? Para eso, justamente, no hay que quedarse con un sistema mítico en particular. Esas son las tres grandes etapas, y fíjense que hoy en día no se admite el estudio mítico, y eso ha sido, por supuesto que nadie dice, Blavatsky ya lo dijo, por supuesto, ¿quién lo va a decir? Pero es la gran conquista del estudio mítico de hoy, que se ha vuelto alegórico, comparativista, ¿sí? Y de tal manera que quedemos claro que aquí, en la sociedad teosófica, nuestro concepto del mito es efemerista, es decir, el mito contiene algo en realidad, ya lo dijo Hemerón en Alejandría, es comparativista, es decir, buscamos patrones comunes en diversas historias míticas, y alegórico, es decir, es susceptible de interpretación alegórica. Como por ejemplo, ¿qué otros mitos podemos interpretar alegóricamente? En la Biblia, las parábolas, es decir, venía a mi memoria por una conversación que tuve con alguien, la parábola de la higuera, por ejemplo, que viene, esto está también citado en Doctrina Secreta, encuentro una higuera en el camino que no daba frutos. Al paso de Jesús, ¿qué hace la higuera? ¡Uf! Se secó. Adiós, higuera. Y esas historias están entre los indios de acá de América también. También hay historias en los indios de América. Miles. Y justamente, indica Blavatsky, en las escuelas de Asia, en Asia, la higuera son los árboles frutales son símbolos de las escuelas de misterio y de todas las instituciones que, si ya no dan fruto, deben perecer. Eso da un poquito de escozor, ¿no es cierto? Entonces, a ver, efemerismo, historia, algo de realidad histórica. El gran autor sobre el cual se apoya Blavatsky frente a esos temas, especialmente de culturas americanas y de afinidades en idiomas, es Auguste Plongeon. Francés. Auguste Plongeon es un autor de un libro muy citado en Doctrina Secreta sobre los mayas, ¿no? Justamente. Auguste entonces, tenemos ya una necesidad de interpretación alegórica. ¿Cómo diferenciar ahora también ciertos tipos de mitos? A ver, los mitos pueden también explicar la presencia de algo, ¿sí? ¿Cuántos mitos hay que explican, dice, estoy siguiendo esta tercera corriente de Levi Strauss, la presencia de algo en una cultura? Que son los mitos llamados etiológicos. Porque aitios en griego es causa, entonces etiológicos.
¿Qué mitos, por ejemplo, conocemos que explican la presencia de algo? A ver, en ese sentido voy a recurrir al acervo mítico argentino. ¿Alguien conoce la historia de Yací Araí? No. Yací es la luna, Araí es la nube, se hacen dos muchachas. Las trata un yaguareté, un señor anciano le da un flechazo al yaguareté. Ellas agradecidas se aparecen en sueño y le dicen: te voy a dar como regalo una planta, crees una plantita y te voy a instruir de cómo usarla. Molela, ponle una calabaza, una caña, ponle el agua caliente y toma. Es, digamos, el mito etiológico de la aparición del mate en Argentina, del noroeste argentino. Otro, luz mala. ¿Cierto? ¿Qué significa? Explicar la presencia de ciertas cosas en la cultura. Es, aparentemente, de ciertos huesos salían ciertas emanaciones. Siempre se ha descubierto al desenterrar que había cosas como residuos, ¿no es cierto? Entonces, digamos que toda esta imaginería popular conectó con los espíritus de ciertos muertos o el momento en donde Lucifer aparece y se manifiesta y demás, pero básicamente dio origen a ese mito. O, por ejemplo, el último, la Salamanca. ¿No se acuerdan de la película esta? Casarino Cruz de los Salamanca. Dice, bueno, en La Rioja había ciertos momentos en donde se contemplaba en las cavernas que había ciertas fiestas, entonces todos los católicos estaban con el rosario ahí rezando para no, y aparentemente había una especie de iniciación, o sea que había también un ritual de pasaje involucrado en este mito, en donde aparentemente ocurrían cosas bastante subidas de tono. Y bueno, un investigador llevó a cabo, digamos, una cierta pesquisa y descubrió que en realidad en la Universidad de Salamanca, en España, muy al estilo de la Sociedad de los Poetas Muertos, había un grupo de gente que se reunía en las cavernas a estudiar. Obviamente que quienes no eran admitidos al grupo, porque resulta que hasta hoy vemos, o sea, vamos, ¿cuántos grupos de estudio tenemos y cuánta gente molesta hay en los grupos de estudio? Además, bueno, a ver, eso lo vivimos claramente hoy en todas las ramas, ¿cierto? Así me aparece alguien que aparece con algún punto de discordia. Bueno, parece que este mito estaba, la tenían re clara, entonces decidían solamente admitir a cierta gente. Entonces los demás que no eran admitidos, que dijeron, hacen trato con el demonio. Eso con la colonización llegó a América y se instaló en el noroeste argentino. En la Salamanca. El mito teológico que explica la justamente la relación con la creación de una festividad que es común en el noroeste argentino. Inclusive apareció también y dijo Levista, bueno, pero entonces los mitos, ¿en qué se relacionan con los cuentos populares? Porque también hay cuentos populares, hay leyendas. ¿Se acuerdan en San Rafael cuando quienes viajaron y pasamos el lago de los cisnes? Yo había explicado un poco la historia de las doncellas y el lago, que después se desquició porque culminó con una versión de Nelly Tier del lago, que era otra cosa. Pero en realidad era la explicación de la historia, el cuento popular, que tiene características propias que están también en conjunción con el mito. ¿Veis lo que hemos hecho? Hemos dicho, el mito se conecta con el ritual, pero no necesariamente todos. El mito tiene relación con los dioses, pero no todos los mitos. Hay ciertos mitos que se relacionan con rituales de pasaje. Otros son mitos que buscan explicación a ciertas cosas, los etiológicos. A su vez, el mito no es lo mismo que un cuento popular, pero a su vez se mezclan. La Odisea de Homero es una mezcla, hay un 80% de cuento popular y un 20% de mito. ¿Por qué? Y porque hay elementos que distinguen el cuento popular. A ver, el muchachito que se enamora de la muchachita y tiene que pasar por pruebas para conquistarla. Esas pruebas las pasa mediante artificios de ingenio, de urdimbre, que es típico. Entonces, Lévi-Strauss y todos los demás que le siguieron dijeron, no, bueno,
Para distinguir el cuento popular, necesito un pequeño héroe que recurra a las artimañas, Odiseo, a las artimañas para vencer ciertas pruebas, luchar contra ciertos ladrones, y conquistar a la muchacha. Entonces, alegóricamente, ¿quién es la muchacha? El ingenio Turandot. Turandot. Exactamente, Turandot. Es un típico ejemplo de cuento popular donde hay una prueba mediante la resolución de un enigma. En ese sentido, ya el tema de la esfinge de Edipo también tiene ese contenido, ¿no? La resolución de un enigma. Entonces, ¿quién es la muchachita? Es decir, hay un muchacho que conquista a la muchacha. ¿Sí? Es en sentido esotérico. La boda, ¿cuál es la boda en el sentido realmente esotérico? Alegórico. ¿Cuál es la única y verdadera boda que tiene lugar? El espíritu y la materia. Claro, entre lo superior y lo inferior. Es decir, es lo mismo que ocurre en la cosmología, en donde existe un principio que fecunda el otro, ¿cierto? Esa dualidad. Entonces, la muchacha, en este caso, simbolizaría ese ser interno que se ha de conquistar. Penélope, ¿qué hacían? Penélope en la historia de Odiseo. Tejía y destejía, tejía y destejía. Yo espero que nuestras almas no se tejan como 400 pulones, pero en realidad estaba esperando que llegue y que se recupere, y vamos a ver después, ese orden cósmico, es la recuperación del verdadero ser a donde uno pertenece, justamente. Esa es la marca del cuento popular. Y otros, como por ejemplo dentro de la corriente Levi-Strauss, Malinowski, que dice, en realidad hay pueblos que necesitan, mediante los mitos, reafirmar su identidad. Se lucha contra algo, se cosecha esto. Yo necesito todos los años recordar ciertos eventos. Entonces eso hace a la identidad del pueblo, ¿no? Eso es justamente lo que permite reconocimiento de la identidad. Ahí vemos que tenemos una cierta cantidad de mitos ya catalogados. ¿Para qué sirven cada uno? Pero lo básico es que hasta ahora hemos descubierto que hay una interpretación que da por sentado de que el mito tiene algo de real, que debe ser alegórica la interpretación, y que el único estudio posible es buscar patrones comunes entre los mitos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, decía Levi-Strauss, en cómo ciertas cosas hay que interpretarlas y leerlas de determinada manera. Él decía, hay un mito griego, esto es griego, por ejemplo, de la isla de Lemnos. Parece que el mito decía que las mujeres eran rechazadas por los hombres porque les pedían olor. Entonces, Levi-Strauss dijo, en realidad se trata de un rito de pasaje y rito de fertilidad. ¿Por qué? Porque la mujer en ciertas épocas del año tenía una actividad de un cierto grupo iniciático en donde durante ciertas etapas del año debían permanecer en total abstinencia, no tener relaciones sexuales, tener cierto proceso de purificación, y estaba relacionado justamente con un ritual que él descubrió. O sea, frente a historias aparentemente burdas, tenemos hasta interpretaciones que leen entre líneas. Entre las grandes, la mitología griega, por ejemplo, es indispensable, ¿no? Es casi inevitable que nosotros ahora pasemos un poco a tratar de concebir lo que era la propuesta del sistema paradigmático griego, porque se encuentra en directa relación con la cosmogonía de la doctrina secreta, justamente. Ahora, eso no quiere decir que uno niegue que existan en todo el mundo diferentes tipos de mitos del mismo calibre que hagan referencia a las mismas cosas, los mismos, como dijimos, mitemas.
que conectan un sistema con otro, ¿no? Los griegos parten, y esto nos va a llevar a un mito muy importante dentro de la tradición oculta, que es el mito de las edades, de la ciclicidad y de los cataclismos, ¿no? Porque básicamente la mitología griega parte de un... caos. ¿Qué se opone a caos? Muy bien. Cosmos. Claro, ¿qué es cosmos en griego? La idea de qué. El orden. Orden más que otro concepto lleva implícito. Espacio. Muy bien. Espacio. ¿Qué otro concepto lleva implícito? Mente. Sí, derivadamente, pero vamos a lo primario. Sí, orden, pero que también se relaciona. Armonía, proporción. Eso, proporción, belleza y armonía. ¿Eso lo tenemos en nuestra lengua atestiguado? Para nosotros existe la palabra cosmos, relacionada con la idea de orden. Para nosotros existe la palabra cosmética, relacionada con la belleza femenina. Sea como sea, hay una relación, ¿no es cierto? Sí. Caos, que es equivalente a qué de la tradición oculta. Si cosmos es el orden, ¿esto es el desorden? Sí. Es vacuidad, es incertidumbre. ¿Qué le llamo desorden? ¿Es un desorden? Una desestructuración para luego reinsertarse y unificar en la unidad. ¿Se dan cuenta lo que es la cosmogonía? Ahí vamos a eso. Sí, ¿no? ¿Se dan cuenta lo que es la cosmogonía y lo que es la mitología? La mitología griega no es creacionista. La mitología en general nunca es creacionista. Es siempre emanacionista. Siempre va a concebir la idea de un principio primordial, original, absoluto y eterno, del cual irradia el universo, que es el concepto puramente esotérico de nuestra cosmología. En griego está simbolizado por la palabra chaos. Yo no tendría miedo de decir que es desorden, pero simplemente porque ya desde los primeros padres de la Iglesia y en la antigüedad se notaba que hacía falta a veces terminología negativa para describir lo que no puedo describir con palabras. Eso está cada rato en doctrina secreta. El estado primordial no era esto, no era lo otro, no era sonido, no era esto. ¿Por qué no digo es esto, es lo otro? Porque no puedo, no existen palabras posibles, al menos en idiomas modernos, para eso. Necesito recurrir a una terminología, ¿cómo se llama? Claro. Apofática. ¿Qué es la terminología apofática? Describir por negación, porque no me queda otra. Eso lo utilizaban los primeros padres de la Iglesia. Lean a San Clemente. Lean. ¿Cómo? Neti, neti de los hindúes. Exactamente. ¿Por qué los hindúes en sánscrito llaman tat? ¿Qué es tat en sánscrito? Es el pronombre neutro, aquello. Después los tachan de ateo, claro. Pero, no se puede, hay cosas que no se pueden definir. El sánscrito utiliza un deíctico, es decir, un pronombre. Otros utilizan negaciones. Los primeros padres de la Iglesia, San Clemente de Alejandría, San Gregorio de Nisa, Dionisio Areopágita y todos los demás, sabían y tenían en cuenta eso, en primer lugar porque ellos todavía tenían ese resabio mental del emanacionismo. Ustedes saben que la emanación
está la teología. La teología está todo. Lea la teología de Santo Tomás. Y él mismo dice, Santo Tomás, que existen varias formas. Que está la creación, la procesión, la emanación. Es decir, es terminología teológica esa. No es un invento del esoterismo la emanación. De hecho, en los primeros padres existía la concepción de que el universo que ya concebían como inmanente, ¿inmanente qué es? Es decir, no es un Dios trascendente que excede al universo, sino un Dios inmanente que está contenido, que es el universo mismo y del cual, en terminología paulística, no, en el cual nos movemos y tenemos nuestro ser, ¿cierto? Es decir, Pablo la quería reclamar porque Isis sin velo destina muchas páginas a probar que Pablo era iniciado y lo logra realmente, ¿no? Justamente a raíz de la historia de Noé, inmediatamente cita la historia de Noé en referencia a Pablo, en los primeros capítulos de Isis sin velo, volumen 2, ¿no? Pero se ve necesariamente recurrimos a este tipo de terminología apofática porque tenemos que describir algo negando lo que es, porque no podemos describirlo por lo que es, ¿sí? Esto es lo que pasa con la oposición caos, que un capítulo muy conocido de la doctrina siguiente ubica otras palabras, teos, en el medio, ¿cierto? Que en este momento no viene el caso, pero vale la pena leerlo, como esta oposición mítica entre el orden universal, cosmos, y lo que es primordial, lo que es eterno. Inclusive, la misma mitología, fíjense que cosmos implica orden en el sentido de que, ¿a qué se refiere? A cuando el cosmos está diferenciado, manifestado, ¿sí? La diferenciación, la manifestación. Es decir, hay un principio universal, ¿sí? Absoluto, del cual emana ese orden, ¿no? Es decir, la naturaleza, los dioses, son una sola cosa. Por eso hay que un poco tener en cuenta y empezar a reflexionar sobre qué es este tipo de pensamiento mítico, que no es, como dice Blavatsky al comienzo del segundo volumen, que los egipcios dijeran que la luna equivale al gato, no eran tan estúpidos para pensar que la luna era un gato. Simplemente veían una especie de alegoría, una especie de analogía entre la luna y el gato. Entonces, hay que penetrar en lo que sería el pensamiento mítico. El pensamiento mítico no es un pensamiento científico. Yo no me opongo, hay mucha gente que quiere comparar estos primeros instantes de la manifestación con, por ejemplo, el Big Bang. Todo bien, si yo me dedico, de la misma forma que si yo soy psicólogo, voy a tratar de seguir una idea psicoanalítica, si yo soy sociólogo, etcétera, etcétera. Pero el tema es que a veces querer equiparar estos primeros instantes equivale con algún momento relativo a lo que la ciencia dice que es el principio del universo, es como correrse de este pensamiento mítico, ¿no? La mitología no es, y ahí ya llegamos a una conclusión importante, no es la infancia de la humanidad. Es decir, que quede claro que la postura de Blavatsky no tiene absolutamente nada que envidiarle a ninguna otra línea, ni a la ciencia, ni en su profundidad, ni en su detalle. No es producto, de acuerdo a la concepción teosófica, de una humanidad primitiva. Entonces, estos como que son los parámetros fundamentales que subyacen al estudio mítica, al estudio mítico, ¿no es cierto? Inclusive algunos han pensado que la filosofía
era como una especie de continuación del pensamiento mítico, como una evolución del pensamiento mítico, como diciendo, primero está el mitos, luego vienen logos, claro, logos. ¿Y por qué Platón a cada rato, cuando no se le quema, cuando no puede explicar las cosas de determinada manera, termina los grandes diálogos con un mito? O con una alegoría, como la famosa alegoría de la caverna, por ejemplo, del libro 10 de República, por ejemplo. ¿No es? Es decir, no constituye una etapa anterior o básica a la que luego siguió el pensamiento filosófico. Es en ese sentido, podemos ya concluir que el mito no aspira a la objetividad, es decir, le otorga un significado a la vida desde otro punto de vista diferente, más desde la vivencia, ¿no? De la unidad especialmente. De este caos y cosmos, ya vamos a ir antes de continuar con todo este sistema, yo quería haber avanzado un poquito más, pero bueno, por supuesto uno planea y después el tiempo estirano, Cronos, porque va a aparecer ahora Cronos, justamente en este momento, en la mitología. ¿Cuál es nuestro propósito ahora en el próximo bloque? Lamento dejar solamente entonces un bloque, el último para escuelas y para misterio, pero bueno, de todas maneras, recorrer un poco y encontrar entre el sistema cosmológico de doctrina secreta todos paralelos en el sistema mítico griego y en lo posible también en otros sistemas míticos, ¿no? O sea, hacemos un intervalo ahora, porque me recomendaron que pare a la hora y media, y continuamos justamente con este análisis cosmológico.